Gracias a Juan Martín Rodríguez, es el secretario general del Parlatino, diputado por la lista de Uruguay. Y aquí está el senador de la provincia de Santiago Rodríguez. Santiago Rodríguez. Antonio Marte. Don Antonio Marte. Bien. Senador, ¿cómo está usted? Yo estoy bien, ¿y ustedes? Bien, yo lo veo bien. Claro. No me gusta la corbata. Muy bonito color. Bonito color. Morada. Me la puse porque sabía que lo iba a ver. Era para allí. Está bonito el color, está bonito. Hay que prácticamente que se sienta. Senador, ¿y cuál es la situación? Se siente incluido. Que se sienta. Que son bienvenidos. Que no le estamos dando. Que ese color es bienvenido. ¿Cuál es la situación de primero la gente? Porque yo veo que primero la gente está recogiendo algunos heridos del PRM y está recogiendo heridos de distintos partidos y lo está llevando. Lo primero es que los partidos no quieren que yo diga que estamos recogiendo heridos. Ninguno de los partidos, ni el PLD, ni la Fuerza del Pueblo, ni el PRM. Ninguno de los tres. No quiere. Y muchos pequeños también. Fíjate, primero la gente ha sido un partido que nació grande. Y para nadie es un desconocimiento que primero la gente viene de una fuerza muy poderosa y que yo he dicho en este momento que el Partido Primero la Gente hoy tiene un cuarto lugar. ¿Y por qué yo digo eso? ¿Cuarto lugar? ¿Cuarto lugar? Ah, después de los tres grandes. Sí, créalo. ¿Por qué yo digo eso? Yo le voy a explicar por qué. Aquí las encuestas tienen que ser más sinceras y más claras. Aquí los partidos políticos tan pronto están reconocidos, hay que encuestarlos para saber cuáles son los partidos que marcan, cuáles son los partidos que no marcan. Aquí dicen, por ejemplo, tres partidos o cuatro partidos, si son candidatos presidenciales. Los partidos hay que marcar, hay que entrarlo a la tómbola para decir cuánto marcan. Primero la gente, te lo digo, y tú lo verás después de las elecciones. Chequea qué va a pasar en la municipal y chequea qué va a pasar en la presidencial y congresional. Tú nomás tienes que chequear eso de lo que va a pasar. Yo estoy seguro que con el poder de Dios, nosotros en este momento debemos mantener. Don Eduardo, debemos mantener el cuarto lugar aquí. Vamos a saludar a don Eduardo. Don Eduardo. Saludos, hermano. Don Eduardo Estrella. Don Eduardo Estrella. Del Senado. Sí. Y vamos a saludar a Eduardo. Eduardo la Estrella. Salude al senador Mircea de Franjul también. Entonces, usted está llevando candidatos independientes. Nosotros inscribimos el domingo pasado en la asamblea de candidatos de un fundazo 1.162 candidatos. 1.162. 62 candidatos que ningún partido en mes y medio. Y ahí está la franja, la asamblea, como la lanzamos. 1.162 candidatos. Y de ahí para acá hemos seguido inscribiendo muchos candidatos y candidatas en toda parte, en todos los renglones. ¿Ustedes van a apoyar a Luis Abinader? Dice don Eduardo que va al llegando. O sea, él va a conceder una entrevista para el estudio. Porque prácticamente hay muchos. En estos momentos, con muchos partidos estamos haciendo coaliciones. Muchos partidos, que incluso partidos que no están en el PRM, y estamos llegando a acuerdos en muchísimas demarcaciones. Eso es cierto. Y prácticamente esperamos que sí, que podemos llegar a un acuerdo con el PRM. ¿Y qué posibilidad usted piensa de la alianza opositora? Pero es importante aclarar, Antonio Marte da empleo. Antonio Marte no busca empleo. Para Antonio Marte ahora, mi gente que están conmigo sí necesitan, pero yo no busco ni ser director, ni ser ministro. Que no te nombre ni ahora ni después. No, señor, yo no busco eso. Ustedes saben que yo doy empleo en este país, entonces yo mejor trabajo en lo mío. Pero tú tienes acuerdo con alguno de los partidos de oposición también. No, porque ellos no pueden tener acuerdo con gente que está de acuerdo con el gobierno, lo tienen prohibido ellos. Lo de la alianza, ¿qué usted piensa, senador, de ese anuncio que todavía no dice nada?
Está como el merengue. Oye, sin letra. ¿Qué pregunta más objetiva? No, no, no. ¿Qué objetiva esa pregunta? ¿Qué objetiva? Mira, mira. Pregunta. Principalmente, yo no la he visto. La alianza del merengue sin yo letra. No he visto. No dice Antonio Mate, ¿qué piensa usted de esa fortaleza de la alianza opositora? Mira, yo no he visto, mi hermano, yo no he visto qué le ha aportado esa alianza la vicepresidenta, Julio. A la Fuerza del Pueblo. Bueno. La vice viene. Al PRD. Bueno. Y al PLD. Yo señores, no vamos a salir.